El designado director de la DIAN entregó detalles a Noticias Caracol sobre la próxima reforma tributaria con la que buscarán recaudar 50 billones de pesos. Impuesto al patrimonio, impuesto a las altas pensiones y la eliminación de exenciones a grandes empresas son algunas de las iniciativas. María Camila Roa nos amplía. María Camila. Malu, pues si hablamos con Luis Carlos Reyes, asegura que el recaudo de la reforma tributaria que se radicará ante el Congreso el próximo 7 de agosto se mantiene en 50 billones de pesos. Empecemos hablando del impuesto al patrimonio. La tributación que se está definiendo es la siguiente. Los patrimonios líquidos a partir de los 1.000 millones de pesos se gravarán con una tasa marginal del 0,25%. Desde los 2.000 millones de pesos la tarifa sería de 0,5%. Para los 3.000 millones estaría en 0,75% y de 4.000 millones en adelante en el 1%. Pero dice el director de la DIAN designado que aunque estas tarifas están en los rangos históricos, cambia es la manera en que se hace la valoración de los patrimonios. Los patrimonios para efectos tributarios se han venido valorando a lo que se conoce como costo fiscal, y ese costo fiscal es muy beneficioso para quienes tienen sociedades, personas jurídicas creadas especialmente para que tengan un valor nominal muy bajo que no refleja su verdadero valor de mercado. Entonces lo que vamos a buscar es acercarnos a una valoración más cercana a los precios de mercado para esos altos patrimonios, y entonces la discusión no es tanto de las tarifas que van a estar en rangos históricos, sino de la manera en que se valoran esos patrimonios. Pero conocimos también que se gravarían las pensiones por encima de los 10 millones de pesos mensuales. Lo que tiene en mente el gobierno entrante es que paguen un IVA que se está definiendo aún, y calculan que son cerca de 20 mil personas de regímenes especiales. Lo que también se gravará con el IVA son las transacciones inmobiliarias de más de 960 millones de pesos. No solo la compra de estas viviendas caras o suntuosas, sino cualquier inmueble como bodegas, fincas y cualquier inmueble que esté por encima de este costo. Nuevo, usado, y pagará el impuesto sobre el valor añadido. Y otra gran apuesta para llenar este hueco fiscal es la lucha contra la evasión. El nuevo director de la DIAN asegura que habrá cárcel para evasores, para esas personas puntualmente que se valen de mecanismos planeados para evitar el pago de sus impuestos. Y que haya consecuencias severas a los casos de evasión, sobre todo los más graves. Hablemos de eso, consecuencias severas, ¿como cuáles? Cárcel. Un error, una suma mal hecha de una persona que tiene la intención de hacer las cosas, honestamente no se va a buscar penalizar. Lo que pasa es que en Colombia tenemos personas que de manera francamente descarada hacen ejercicios de lo que eufemísticamente se conoce como planeación tributaria agresiva, que es apostarle a que la DIAN no los va a coger y que si los coge, pues en últimas les pone una multa y ya, y eso es lo que tenemos que acabar. Aseguró que el 95% de las empresas deberán pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque el plan es eliminar los beneficios tributarios a las grandes empresas para que paguen una tarifa de impuesto de renta superior al 30 o al 35%, que por los beneficios, según nos dijo Luis Carlos Reyes, está en cerca del 20%, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrían una disminución en su tarifa, que hoy es superior, y la propuesta es que no esté por encima del 20%. Es la información desde el norte de Bogotá. María Camila Roa, Noticias Caracol.